Sofía Sápolo. Debutaron aquí en la pista de Bailando por un Sueño 2008. ¿Qué pasó? Ay, no, Paula. El pantano se... ¿Se enganchó? Sí. Siempre se engancha la lomba. Vamos a ver, ¿eh? No, no importa. Pero ya está, pasó, pasó. Lucas Heredia, Sofía Sápolo reciben la votación del jurado. Arrancamos por la señora Carmen Barbieri. Vamos, Carmen. Buenas noches, Sofía, Lucas. Una pareja bárbara. Sos hermosa, Sofía. Gracias, Carmen. Y con seguridad bailaste, con mucha seguridad. ¿Estudiaste baile vos? No, con Vanessa, nota en, mi coach, nada más. Se nota en el empeine, por supuesto, hay que corregir el empeine. Eso se lo dejo a la señora Mónica. Muy bien, Vanessa, ¿eh? No bien, estudió Vanessa. Baile, mirá cómo la hizo bailar. Bien, bien, Vanessa. Y creo que después de Gino Reni, vos estuviste con Gino Reni. Es un cambio, como venir con un Fiat 600 y comprarte un Mercedes-Benz. Pero ella estuvo con Gino Reni, yo también. Bueno, este... No, la verdad, muy bien la pareja. Gracias. Muy bien. Pero el truquito que no te salió bien ya te cortó todo y ahí cambiaste la cara. Y me temblaste todo. Y eso me bajó a mí los puntos. Por eso para mí esta pareja es un... A ver... ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho para Sofía y Lucas Heredia! Votación del señor Jorge Lofauzi. Señorita Sámolo, señor Heredia, me gustó el desplazamiento. Si bien usó una coreografía fácil, para empezar, de esta disco un poco primitiva, pero me pareció que se desplazaron bien, sobre todo él, lo vi muy simpático, muy agradable. Ella también, muy bella. Lástima el penoso truco inicial. Y el final, que bueno, que de alguna manera levantó esa cosa penosa, pero que de todas maneras merece un apoyo por ser la performance inicial. Inicial. ¡Cuatro! La performance cuatro. Inicial. ¡Cuatro! No. Perdón, Jorge, ¿va a estar así de duro siempre? Hoy estoy bueno. Cuatro, señores, 12 hasta acá. Votación de la señora Moria Kazán. Vamos, Moria. Sofía, Lucas, Vanessa, bienvenidos. Hola, a la pista. Moria. Bueno, están abriendo el certamen, si bien lo abrió la señora Barreiro, ustedes son de los primeros también, la cuarta o quinta pareja, es el primer día, juegan los nervios. Vi una actitud muy vigorosa, estéticamente son preciosos. Gracias. En realidad me gustó casi todo, salvo la imprecisión del final, que hubo un titubeo y el tuquito ese que se resbaló, tal vez por la tela, no sé qué pasó, y ahí también cambió un poco la dinámica. Pero de cualquier manera, una muy buena actitud, el cuello erguido, la cara vendiéndose. Me vendieron lo que quiero comprar. Me parece que esta pareja tiene mucho futuro. Vi una buena performance y espero más. Mi puntaje hubiese sido otro si no hubiesen tenido esas dos imprecisiones. Pero esto es lo que les pongo. ¡Ocho! Señores, 20 puntos hasta acá. Votación del señor Gerardo Sofovich. Vamos, Gerardo. Voy a ser muy breve porque coincido con muchos de mis colegas, menos con Jorge. Hubo ese truco fallido. Una imprecisión en el final y creo que la responsabilidad no tiene que ser toda de ustedes. Les pido, les exijo a los coreógrafos un poco más de imaginación. Sorpréndanos. Tenemos varios meses por delante, sorpréndanos con las coreografías. Ahí está el voto secreto, señores. 20 puntos, el puntaje más alto de esta noche. Para Sofía Sámolo y Lucas. Ya está, el debut. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Chao, maestro. Chao. Señores, fuerte el aplauso para eso. Bueno.